San Sebastián de los Reyes ha estrenado un nuevo ciclo de sus veranos culturales, una programación estival que hasta el próximo mes de septiembre toma el espacio público los fines de semana con propuestas gratuitas para todos los públicos. Esta programación se inauguraba el viernes 9 de junio con el cine de verano, que ha reabierto sala, butacas y pantalla gigante en el anfiteatro del Parque de la Marina. Allí esta primera sesión convocó a un público familiar para ver Lightyear, tercer spin-off que se realiza del personaje Buzz Lightyear de la franquicia Toy Story. Se trata de una aventura de acción y ciencia ficción que descubre el origen definitivo de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró al juguete, presentando al legendario guardián espacial que ha conquistado a generaciones de seguidores. Será el primero de un buen puñado de personajes que pasarán por este mismo escenario todos los viernes del verano hasta el 4 de agosto incluido, a las 10:30 de la noche y con acceso libre y gratuito. Otras actividades de los veranos culturales de Sanse continuaron el fin de semana. En concreto, el sábado 10 de junio se celebraba la 37ª Muestra de Música Tradicional de San Sebastián de los Reyes. A las 9:30 de la noche en la Plaza de la Constitución volvía a ser el escenario de esta cita veraniega, habitual ya para los amantes del folk. Dos grupos consagrados del folk andaluz se subían a estas tablas. Por un lado, Andaraje. Grupo de Jaén que comenzó su andadura en el año 1972 y que desde el conocimiento profundo de nuestra música popular recrean y estudian nuestra cultura autóctona dedicándose especialmente al campo de la música tradicional oral. Por otro lado, también volvía a este escenario Almadraba. Formación nacida en Tarifa, Cádiz, en 1977, cuyo fin es recoger temas populares y tradicionales del ámbito rural, rescatando todo aquello que forma parte del bagaje cultural de los pueblos, como canciones, adivinanzas o juegos. Música también, pero distinto espacio y concepto para la tarde del domingo 11 de junio, día en que tuvo lugar el primero de los conciertos de la Asociación Banda de Música de San Sebastián de los Reyes, en colaboración con la Banda de Música de la Escuela Municipal de Música y Danza de Sanse. Con él además se estrenaba el 18º ciclo de conciertos de primavera de la Banda de Música de Sanse, un ciclo, como podrán apreciar, dedicado a las bandas sonoras de películas. Estas tres actividades han marcado la apertura de los veranos culturales de Sanse en este 2023. Por delante, una programación variada, gratuita y para todos los públicos, que se extenderá por distintas ubicaciones de la ciudad a lo largo de todo el verano. Una programación que se puede ver y descargar en la web municipal.